कालकालश्वराय Shiva शे सर्वेश्वर शम्भ शम्भ तेश्वराय काल काल कालश्वराय सेव शिव सर्वेश्वराय शंभ शंभ Shum. स्वराय शम्भ शम्भ महा प्राणायामं प्रत्याहार जाप्य समेत समाधि विधानम् जाप्य समेत समाधि विधानम् धानं महदवधानम् पूर्ववधानं महदवधानम् Namaskaram a todos. Bueno, todos los días tenemos algunas sesiones en el canal de noticias y se están haciendo otras entrevistas casi en todas partes. <laughs> Una pregunta común es, ahora que estamos confinados, estamos muy ansiosos, ¿podemos hacer pranayama? ¿Podemos hacer meditación? ¿Podemos hacer yoga? En esta cultura hay un término llamado... Eso significa alguien cercano a ti. Especialmente cuando alguien de tu edad muere. Vas a la cremación, ahí ves a esta persona que estuvo activa ayer, hoy, ¡puf! De repente, tu propia naturaleza mortal viene y cuelga frente a tu cara. Por supuesto, hasta entonces eras inmortal. Justo cuando ves a otro ser humano como tú. Si es muy viejo, ¡ah! Entonces está bien. Ese no es de los tuyos. Porque tú eres inmortal, ellos son gente mortal. Pero cuando alguien que conoces de tu propio grupo de edad razonablemente cerca, alguien que es íntimo tuyo, lo has conocido y cuando muere, de repente te golpea, bueno, este también es mortal. Verán, habrá conversaciones posteriores a la cremación en las familias que hay más allá. ¿Para qué estamos luchando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Qué significa todo esto? De todos modos, todo terminará si algún día. Este tipo de. Habrá charlas de templanza. Pero para cuando salen del recinto de cremación, para cuando se acercan al vehículo, ya hay una docena de mensajes de WhatsApp. Vairagya ya se ha ido y de nuevo de vuelta a la cosa, una muerte más tiene que suceder. Bueno, el próximo puede no ser otro. ¿Podría ser este? El siguiente puede no ser otra persona. Pero como la mayoría de la gente vive bajo la presunción de que otras personas mueren, ¿sabes? Esa gente moribunda, ellos mueren. No yo. Así que ahora creo que este virus está trayendo lentamente la mortalidad a casa, en las mentes y corazones de todos. Qué desafortunada forma de aprender hechos simples de la vida. Hay que matar a 140.000 personas en el planeta para darse cuenta de que somos mortales. Qué trágico es eso. Pero así es como es desafortunadamente. Pero al mismo tiempo, mirando la situación en India, tal vez a mediados de mayo o finales de junio probablemente, esto podría haber desaparecido por completo, a menos que una segunda oleada de segunda generación de virus nos ataque a lo grande. No lo sabemos, algunas personas están hablando de ello, pero nadie está seguro de eso, si sí tendrá una segunda oleada como esta. Verás, para julio-agosto todo el mundo volverá a ser inmortal. Pero estoy seguro de que habrá algunas personas sensatas que se quedarán con la realización, somos mortales. Cuando decimos somos mortales, todo lo que estamos diciendo es, tenemos una cantidad limitada de tiempo. No hemos estado aquí por siempre. No estaremos aquí para siempre. Estamos aquí por un tiempo limitado. Antes de que nacieras, estuviste muerto por mucho tiempo. Y después de que mueras, de nuevo estarás muerto por mucho tiempo. Así que la mayoría, la mayoría del tiempo estás muerto. Solo estás vivo por un poco de tiempo. En este poco tiempo, ¿cuánto lío? Si solo te das cuenta, entonces pondrás tu vida en orden. ¿Cuál es la máxima prioridad? Naturalmente pondrás tu tiempo y energías en eso. Pero ahora mismo, porque somos inmortales, tenemos tiempo para todo tipo de cosas. Ya sabes, muchas cosas, no quiero hacer comentarios sobre los estilos de vida de la gente, pero muchas veces me sorprende. Si. Sí. Especialmente, ¿sabes por qué en la India no puedo ver mucho en estos días? Porque donde quiera que vaya, un montón de gente me acosará. Así que, para algo, de vez en cuando, en los Estados Unidos, si sales a un gran centro comercial, ¿cuántas malditas cosas se venden? No puedo creerlo. ¿Cómo cortar el pelo de la nariz? Hay 25 tipos diferentes de instrumentos. Solo miré esto, ¿qué? No, de diferentes maneras. Innovaciones e innovaciones e innovaciones. Digo, igual que esto, ¿cómo cortarte las uñas? Es algo grande. Todo tipo de tiendas, solo de uñas y pelo. Productos para el cabello, productos para las uñas. La cantidad de dinero involucrada en esto es mucho mayor que lo que hemos invertido en nuestros cerebros. Sí, y se nota, los resultados se notan. Entonces, uh, esto no es para hacer un comentario sobre la vida de otra persona. Todo esto está sucediendo porque en algún lugar hay una sensación de inmortalidad. Nosotros... No son personas individuales, si quieren hacer algo pueden hacer algo, pero la humanidad entera, los negocios, el comercio, todo está invirtiendo así, simplemente porque se han vuelto tan importantes como estoy ahora mismo. Mi forma de ser es mucho menos importante que mi aspecto, mucho, mucho menos. Bueno, por eso estás pagando un precio. Así que podemos seguir así y la cantidad de dinero que se gasta en, ya sabes, la cantidad de industria involucrada en la producción de alcohol, para causar una cierta cantidad de embriaguez o inconsciencia, ¿cuánto dinero? Porque la gente incluso se convence a sí misma, funcionan mejor con el alcohol. Bueno... Una suave... ¿Sabes por qué en estos días, en algunas de las universidades que visité en Estados Unidos, no quiero nombrarlas, universidades muy ricas, tienen dispensadores de cerveza gratis, de cerveza gratis diferentes compañías, las mejores compañías de América, no vi la corona sino las otras. Tienen dispensadores donde la cerveza es gratis. Para los estudiantes a cualquier hora del día pueden beber. Porque eso no se considera realmente un licor fuerte. Es solo suave así. Así que... Los estudiantes llegaron un poco ebrios. No, no, no me refería a ti. <laughs> Y luego el profesor hizo un comentario al respecto. Entonces, por supuesto, porque todo el mundo tiene una filosofía y ya sabes, hay un trasfondo fisiológico en cada cosa idiota que hacemos, siempre. Así que dijeron: ¿Por qué haces comentarios negativos sobre nuestro consumo de cerveza? Porque la mayoría de la gente funciona mejor con alcohol. Así que el profesor dijo, nadie funciona mejor con el alcohol, es solo que se avergüenzan menos de hacer las cosas mal. Hacen las cosas mal, pero lo hacen con estilo, porque ya no se avergüenzan de hacer las cosas mal. Si no estás embriagado, si haces algo mal, te sientes no bien con ello. Pero cuando estás borracho, puedes hacer cosas idiotas y aún así sentirte bien con eso. Es una ventaja. Así que ahora todos quieren aprender pranayama, meditación, interiorización, espiritualidad. ¡Wow! En este momento solo mantente vivo. Mantente sensato. Mantente sensato, mantente equilibrado, mantente vivo. Eso es todo lo mejor que puedes hacer ahora mismo. De repente porque lees dos frases de una escritura, no te vuelves espiritual. Solo necesitas, mira, lo que buscas no es espiritualidad. Lo que buscas es un poco de equilibrio psicológico, porque te estás volviendo loco quedándote en casa. No es que estés muy cuerdo yendo a trabajar, es solo que tu locura estaba distribuida a mucha gente, entonces no se sentía. Ahora se concentra en unas pocas personas, así que está claramente ahí. Estoy seguro de que la gente en casa, algunos de ellos te dicen claramente quién eres realmente. Esto sucede. Porque afuera, ¿sabes? Las interacciones son pocas, así que la gente te dirá cosas agradables. Saliste. Alguien te dijo, eres el ser humano más maravilloso, ¿por qué quieren conseguir algo de ti? Así que estás flotando en la nube número, lo que sea. Aquí en el sur flotamos en la 11. Tal vez en otros lugares floten en la 9. Nos complace viajar en la nube 11, no la 9. No la nube 9. Aquí en el sur de la India, 11, porque estamos a 11 grados de latitud, ya sabes, todo es 11. Pero fuiste a casa, la gente en casa te dijo, ¿quién eres realmente? Uf, la nube se derrite. La moraleja de esto es, la nube no es un buen vehículo para que viajes, ya sea la 1 o la 11. Porque en cualquier momento se derretirá. No es un buen vehículo. En los cuentos de hadas montan en nubes, incluso montan calabazas. No hagas esas cosas. ¿No tienes ningún vehículo? Usa estas dos. De lo contrario, construye algo viable, resistente, que te lleve a todas partes. Tratas de viajar en una nube. Sabemos dónde acabarás. Muy claramente, cualquiera que sea el número de la nube, te digo, si intentas montar un vehículo poco fiable como ese, te estrellarás. Ahora mismo, esto es todo lo que ha pasado. Tienes que, tienes que vivir esta vida a través de este vehículo, este cuerpo y esta mente. Ahora, um, un poco de calor a tu alrededor, esta nube se evapora de repente te deprime, muchas veces te desanima, tal vez a veces propulsado por algunos espíritus. Un niño preguntó a su padre, Padre, ¿cómo llamamos a esas personas que, que nos conectan con los espíritus? El padre dijo, cantinero, Así que tal vez porque estás conectado con los espíritus, la nube creció vertiginosamente, en algo grande y extravagante sucedieron cosas fantásticas, pero se estrellará. Así que pranayama, pratyahara, nitya nitya viveka. Esto significa solo con una atención aguda, descifras lo que es verdad, lo que no es verdad. ¿Cuál es la naturaleza de la existencia? ¿Qué es lo que se inventa tu mente? Esta distinción debes hacerla. Si confundes tu proceso de pensamiento con la existencia, por supuesto que sufrirás. Debes sufrir. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de mi vida? Si tú con ideas fantasiosas y estás flotando en éxtasis toda tu vida, ¿cuál es el punto de vidas de esfuerzo? Para descifrar lo que es verdad y lo que no es verdad. Así que esto debe hacerse si el virus te ha inspirado, gracias al virus. Pero no creas, ¿sabes? Creo que el confinamiento termina parcialmente en otros dos días, el 20. En dos días quieres volverte espiritual. No, tú puedes. puedes decidir sobre eso, pero no puedes de repente pretender ser espiritual, porque la espiritualidad no es una filosofía, no es una ideología, no es una actitud que tomas, no es un sistema de creencias. El proceso espiritual significa te desenredas claramente de todas las cosas que inventaste, toda tu inversión. Cuando digo todas las cosas que inventaste, Incluye todo, tu entorno social, tu familia, tu cuerpo, tu mente, todas esas cosas las inventaste. No, no, yo no hice mi cuerpo, lo hiciste. O lo hiciste bien o lo hiciste mal, pero lo hiciste. Si te desenredas o al menos creas un pequeño espacio entre todo lo que has inventado, entonces el proceso espiritual es un proceso natural, no hay otra manera de vivir. Así que este repentino interés en la espiritualidad es muy maravilloso, pero lo estoy viendo con un poco de diversión. ¿Cuánto tiempo durará este esfuerzo o este anhelo en el momento en que se vaya este confinamiento? ¿También se irá a otro lado? ¿O ha traído el virus definitivamente alguna realización en tu vida? Eso es fantástico. Si lo ha hecho, debería. Hay dos días más en India. Si eres un agricultor, si no, otros 15 días, ¿de acuerdo? Si no estás en los servicios esenciales, otros 15 días. Dos semanas es mucho tiempo para darse cuenta. No toma 15 días o dos semanas en darse cuenta. Solo toma un momento de sensatez. Para llegar a eso, ¿cuánto tiempo te tomará? Por favor, decídete, porque al menos te lo he estado recordando siempre. Pero ahora el virus lo está recalcando de otra manera, que la vida es un acontecimiento muy breve. Así que, ¿cuánto tiempo quieres tomarte para decidirte? Eso es todo una vez que decidas, sí, quiero conocer la naturaleza de esta vida. No está muy lejos, porque lo que está dentro de ti no está muy lejos. Como te he dicho muchas veces, ya sabes, algunas personas querían venir al centro de Isha Yoga. Ahora mismo está confinado, solo digo, para aquellos que no están aquí. Y llegaron a un pueblo local, le preguntaron al muchacho, un muchacho joven allí, ¿a qué distancia está el centro de Isha Yoga? Él dijo: son 24.000. 996 kilómetros. Dijeron, ¿qué? ¿Tan lejos? Dijo, sí, en la dirección que van. Si dan la vuelta son cuatro kilómetros. Está justo aquí, no allí. Si estuviera allí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuando está aquí? ¿Dónde está la duración del tiempo? Es solo una cuestión de voluntad. Esta pregunta es de Arundhati, Namaskaram Sadhguru. Estabas hablando en contra de los sistemas de creencias ayer, pero alguien que cree en un dios en particular puede tener una experiencia maravillosa de la vida debido a esa creencia. ¿Cómo difiere esto de alguien que experimenta la vida maravillosamente debido a una deidad creada como un yantra? <coughs> Entonces, ¿por qué crees algo? Cuando crees algo, te da mucha confianza. Esa es la razón por la que creemos. Bueno, comenzamos con creer en Dios. En estos días se ha puesto de moda decir, creo en mí mismo. No sé qué significa eso. ¿Cómo puedes creer en ti mismo? No, no, yo creo en mí mismo. Todo lo que intentas hacer es... Un ejercicio para aumentar la confianza. La confianza es una maldita cosa peligrosa. La mayoría de las cosas estúpidas del mundo se hacen porque alguien tiene confianza sin ninguna claridad al respecto. La mayoría de las cosas idiotas y desastrosas las hacen personas que tienen confianza sin claridad y son generalmente creyentes. O creen en eso, o en esto, o en aquello, o en algo. En esencia, creer significa, eres fundamentalmente deshonesto, no estás dispuesto a admitir, no sé. Bueno, alguien cree y su vida es maravillosa, su vida puede ser maravillosa, porque tienen devoción a algo. Puede ser una deidad, puede ser el templo. Por lo general los devotos no están realmente haciendo mucho con la deidad. Están barriendo el templo, están limpiando el templo, están lavando esto y aquello, están lavando vasijas en el templo, y todo se siente maravilloso porque lo hacen con devoción. Es como, ya sabes, alguien tiene un hijo, un bebé pequeño, están tan entregados a este pequeño niño, todo es hermoso, cambiar el pañal es hermoso, limpiar la mierda es hermoso, todo es hermoso, sí lo es, no porque la mierda sea hermosa, simplemente porque estás entregado, por eso todo se siente hermoso, es la naturaleza de la devoción, ya sea un niño o un templo o un dios o una deidad o un árbol, no importa qué, si te entregas, tu devoción hará que todo sea hermoso, porque la devoción es la emoción más dulce que puedes cultivar dentro de ti mismo. Cuando tu emoción es tan dulce, ¿qué importa? ¿Comiste bien? ¿No comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿No dormiste bien? No dormiste bien. Nada importa. Todo es hermoso. Este es el poder de la devoción. Entonces, con un sistema de creencias, si estás tratando de construir devoción, está bien, pero. La devoción es solo un paso. No hay necesidad de crear otro paso intermedio, porque ese paso intermedio puede ser extremadamente engañoso. Cuando crees tú estás en lo correcto, los otros están equivocados. Un devoto nunca piensa así. Un devoto nunca tiene la razón. Él sabe que no sabe una maldita cosa, pero él solo sabe soy un devoto, es todo. Y ese es el poder de la devoción, que trasciendes. Todas las limitaciones de tu propia lógica, simplemente con el poder de la devoción, y la vida se vuelve extraordinariamente hermosa. No es que sepas algo, puede que no sepas nada, pero no importa, porque el poder de la devoción está más allá del poder del conocimiento. Lo está. Entonces eso no proviene de tu sistema de creencias, eso es porque tu corazón se ha derretido por algo. No importa lo que sea, puede ser un niño, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un árbol, puede ser una causa, puede ser cualquier cosa, pero eres devoto a algo y es mejor que te entregues a algo que no cambie mucho de forma y figura. Mira, acabas de casarte, eres muy devoto, pero después de tres días... Porque a ah, lo que te entregaste y esta criatura son dos cosas diferentes. Entonces, por eso es mejor entregarse a una deidad inmutable. Sí, es una herramienta fantástica, no estoy haciendo un chiste de eso. Es una herramienta fantástica porque establece una dimensión significativa de quién eres. Es decir, tu emoción. La gente piensa que son intelectuales, no lo son. Son en gran parte emocionales. Emocional significa, puede que no estén derramando amor, están enojados, están ansiosos, están agitados. Todo esto es emoción, emoción echada a perder. Si solo te vuelves devoto, todas estas cosas se van, solo dulzura de tu corazón todo el tiempo. Entonces la devoción tiene ese poder. No confundas la devoción con creer en algo. Creer en algo significa que inventaste algo en tu mente y pretendes que sea la realidad. No, eso no es devoción. Eso lleva al fanatismo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Uno sucede en tu cabeza, la otra sucede en el ámbito de tu emoción, uno se hace en el proceso de pensamiento, la otra no se hace en el proceso de pensamiento, es solo la forma en que te sientes. No tiene que estar bien, no tiene que estar mal. A los devotos no les importa si algo está bien o mal. Todo lo que saben es, son devotos. Esto les da una sensación de libertad y les permite volar sobre todo el terreno malo en su vida. Sí, no tocan ninguna irregularidad, simplemente vuelan sobre todo. Simplemente porque la dulzura de la emoción tiene el poder de hacer esto. E incluso hoy... Aunque las personas piensan y afirman que son muy intelectuales, todavía la emoción es la dimensión más fuerte en la mayoría de los seres humanos. Tal vez no está encontrando expresión, se ha estreñido en expresión, pero por dentro los está agitando todo el tiempo. No están experimentando una sensación de amor absoluto hacia todo. Pero están enojados con todo, están ansiosos por todo, están tensos por todo. Todo esto son emociones. La siguiente pregunta es de Prabhu, Namaskaram Sadhguru. Ayer hablaste de las deidades como herramientas. En mi experiencia, todas las herramientas que uso mejoran la función de uno de mis órganos de los sentidos. No puedo percibir nada fuera de los cinco órganos de los sentidos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar una herramienta como una deidad que supuestamente mejora mi percepción de una dimensión que no puedo siquiera percibir en este momento? No, no, primero mejora la percepción existente. Usa gafas, verás mejor, ¿sabes? Sí. Solo un pequeño lente, un lente invisible, un lente de contacto, si lo usas de repente, el mundo se aclara, ¿sabes? Eso es todo lo que se necesita. Ahora, no te acercas a una deidad en términos de quiero acceder a esto, quiero acceder a eso. Hay cierto tipo de personas que hacen eso. Ese no es el camino a seguir. Lo simple es, sí, la deidad está correctamente consagrada. Cuando digo correctamente, cada una de ellas está consagrada normalmente para un propósito específico. Ahora tenemos el Dhyanalinga. Es para meditar. Tú no lloras allá, vas allá y lloras, Diana Linga, oh, mi situación financiera no funciona, por favor. Ese tipo simplemente se sienta así. Porque no sabe qué es situación financiera, no le importa. Porque no come, no hace nada. ¿Qué significa situación financiera para él? Entonces vas a Debbie, ya sabes. Allí puedes llorar porque ella necesita estas cosas. Ella entiende esa parte. De esta manera se hacen diferentes cosas para diferentes propósitos. Puede que todo eso haya sido engullido en la cultura hoy en día. La gente piensa un templo es un templo. No es así. Bueno, he tratado de explicar esto de ciertos templos sobre los que hay controversias. Algunos de los hombres aquí están protestando, ¿por qué no podemos servir a Devi? Ya sabes. Vaira ganas. Solo porque las mujeres están a cargo del templo, porque es solo su privilegio, discriminación de género. Es así porque ya está consagrada de esa manera. Necesita a la mujer, necesita mujer a su alrededor. Y ya necesita eso. Y esa es la forma como está hecha. Para un propósito específico. Entonces, si está bien consagrada para un propósito específico, las consagraciones son de diferentes tipos. Hay algunas consagraciones que solo reverberan. No tienen discriminación. ¿Cómo? Bueno, tienes estos lingas en el sur Kund. No tienen discriminación, solo reverberan han sido configurados para una energía masculina. Simplemente reverberan. Quien sea que llegue, no saben. Incluso si pones a un búfalo en el estanque, no lo sabrán, harán lo mismo. Porque simplemente es como la luz. La luz está encendida. Puedes leer, puedes escribir, puedes ver, puedes hacer lo que demonios quieras, no le importa. Simplemente genera luz, eso es todo. Entonces, son ese tipo de consagración. No hay discriminación ni ningún tipo de discernimiento en eso. Pero Diana de Linga Devi están hechos de manera diferente donde hay un discernimiento. No es que cuando yo si digo esto, esto podría tomarse literalmente, si entras al templo, la deidad sabe quién eres. Quién eres significa no tu nombre, el nombre de tu padre, no nos importa, ni siquiera yo he preguntado cómo se llama tu padre. Cuando quería casarme con mi esposa, no le pregunté cómo se llama tu padre. Mi padre se sorprendió de que no sabes el nombre de su padre y te casas con esta muchacha. Yo dije, me estoy casando solo con la muchacha. Entonces... Hay ciertas personas que quieren saber el nombre del Padre, cuánta riqueza tiene, cuál es su estado financiero y condición social, porque se están casando con otra cosa. Entonces, este aspecto de la deidad capaz de reconocerte se ha hecho de muchas maneras. Esto se hace de una manera muy sofisticada y refinada para que reconozca a cualquiera en función de ¿Cómo son sus situaciones de energía? ¿Dónde está la condición de vida en este momento? ¿Qué nivel de evolución? ¿Cómo es en ese sentido? Pero hay otras deidades, lo cual es muy común en el sur de India y que probablemente se ha perdido en estos días en el norte, es, tenemos Kula Devatas o Kula Devams. Eso significa una deidad particular Creada para una kula particular. Kula significa un segmento más pequeño de una casta. Entonces aquí se mantiene el mapa genético de este kula. Y la deidad está consagrada para servir solo a ese tipo de genética. Esta es la razón. Esta pelea en las aldeas, cualquier matrimonio intercula o matrimonio entre castas significa por qué están peleando. Es, entonces no tendrás un Dios propio te convertirás en un marginado. Bueno, eso ha tomado una dimensión social y formas horribles, ese es un asunto diferente, pero esencialmente proviene de esta comprensión fundamental porque has creado una forma de energía, se encarga de esta información genética particular. Si viene alguien que no pertenece a eso, no responderá. Entonces estas cosas se hicieron de una manera muy científica para diferentes propósitos. Hay muchos procesos fantásticos incluso hoy, pero en su mayoría perdidos. Así que es mejor crear cosas universales que no se basen en la genética, sino en la evolución de la energía de uno. Eso es lo que estamos haciendo, por eso estos nuevos templos, que no te reconocerán por la genética, no te reconocerán por tu parentesco, sino que te reconocerán por lo que eres ahora mismo. Entonces, estas dos cosas se hicieron desde la antigüedad, pero la mayoría de los templos se hicieron para un material genético, porque eso es lo que la gente financiaría. Quieren un templo específico en su ciudad, para su clan, para su bienestar. Crearon esas cosas. Algunos fueron creados para el bienestar de todos. Entonces ¿sí ¿sí siempre se llamaban de manera diferente, manera diferente? Para, para hacerte entender un poco. Aquí, digamos, hay un templo, Mariaman, tendrá como prefijo el nombre de un kula en particular y luego eso. Pero, digamos, otro templo, como por decir Kashi Vishwanath, es Vishwanath. Eso significa, es para todo el mundo. No te reconoce por tu genética. Te está reconociendo. Por quién eres ahora mismo en términos de tu energía, en términos de tu evolución, dónde estás ahora mismo. En ese contexto, Diana Linga no reconocerá tu genética, a él no le importa. Si saliste del útero de tu madre o caíste del cielo, no nos importa. Porque no creemos que salir del útero de tu madre y caer del cielo, uno es superior al otro, no importa cómo llegaste, cómo estás ahora, eso es todo lo que importa. Entonces, esta es una dimensión diferente de la consagración. Entonces, cuando hablamos de deidades y de ti mejorando tu percepción, tú no vas allá a mejorar tu percepción. Hay un proceso que hacer. Tú solo haces ese proceso. Puede que mejores. Oh, entonces es dudoso, ¿no es cierto? No es dudoso. Depende de dónde estés, de acuerdo con eso te mejorará. Si te mejoran para lo que no estás listo, te volverás loco, créeme, perderás la cabeza. Si vieras las cosas que yo vi cuando era muy joven, te digo, habrías perdido la cabeza muchos de ustedes. Porque veía todo tipo de cosas y me sentaba ahí así. Incluso las personas a mi alrededor pensaban que tenía algún problema psiquiátrico. Porque me sentaba viendo todo tipo de cosas imposibles. Entonces si desarrollas una percepción para ver algo, para lo cual tu estructura mental y tu estructura energética no están preparadas, quedarás harás destrozado? Entonces nunca vas buscando un nivel particular de percepción. Tú solo vas, haces el proceso. La deidad ha sido creada de tal manera, es de una mayor inteligencia que tú. Le permites que trabaje contigo. Tú solo haces tu sadhana, como está prescrita. Este es el acceso, este es el código. Solo úsalo y cuánto acceso encuentres, veamos. Depende de quién eres. योग योगयोगेश्वराय भूत 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 श्वराय काल काल काल्वरा